El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua anunció en los medios oficialistas que el gobierno cuenta con más de 100 millones de dólares en préstamos para comprar la vacuna contra el COVID-19, la cual deberá ser certificada por las organizaciones médicas internacionales. Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta, hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender. Dif por diferentes vías que identifique el país eh, adquirir la vacuna. Sin embargo, especialistas en temas de salud como Ana Quiroz dudan que la vacuna sea gratuita para los habitantes, porque actualmente el gobierno cobra 150 dólares por la prueba COVID-19 a todo aquel ciudadano que pretenda salir del país. Las pruebas COVID en Nicaragua siguen siendo una ilusión. Las que se pueden hacer cuestan 150 dólares. Difícilmente podemos pensar que, la vacuna, que con la vacuna vamos a tener una situación diferente. Aunque el gobierno no ha especificado cómo será el plan de suministro, afirma que Nicaragua será uno de los países que más rápido vacunará a sus ciudadanos contra el coronavirus. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.